Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una clase más de Sefer Hit Galut, del libro de Apocalipsis. Soy la morada Mariela Pérez Rosa del Ministerio Yeshua Shemi. Bueno, estoy muy contenta, ¿verdad? He recibido muchas respuestas de los estudios, de los videos, que les ha agradado muchísimo. De verdad que me alegra mucho poder ser de bendición. De verdad, yo estoy estudiando con ustedes este libro, estoy aprendiendo igual que ustedes, porque cuando uno comienza a estudiar, comienza a descubrir muchas cosas. Así que en verdad para mí, bueno, por más que enseño, yo también estoy estudiando y estoy aprendiendo y compartiendo con ustedes lo que aprendo. Así que estamos pues ahorita en el capítulo 5 de Apocalipsis. Pero vamos a hacer una oración. Les voy a enseñar el día de hoy una oración diferente. Ustedes ya me conocen que siempre cuando enseño Torah, o sea, cuando hablamos de la Torah, estamos hablando del Humash, que son los cinco libros de Moshe. Aunque en realidad la palabra Torah está incluido con todas las escrituras. Sabemos que la Torah es la instrucción del Eterno. Y en el primer siglo, Yeshua dice, no está escrito en tu ley la Torah, y menciona los Salmos. Entonces sabemos que toda la escritura es ¿cómo se llama? Es instrucción del Eterno. Pero hay una oración que nosotros hacemos mucho aquí en su Bet Midrash. Y es agradecer al Eterno por el camino de salvación que es Yeshua. Así que se lo voy a enseñar. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav, veasher natan lanu ederech haYeshua beMashiach Yeshua. Que significa: bendito eres tú, Eterno Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos diste a nosotros el camino de salvación en Mashiach Yeshua. Así que es una oración linda. Esa oración generalmente la hacemos para cuando estudiamos el Brihat Hadashah, el nuevo pacto. Y bueno, yo la verdad es que en todas las clases que había hecho de Apocalipsis no había hecho esta oración, y es muy importante que la hagamos porque siempre es el Ruach también que nos guía. Porque acuérdense, más hermanos, por más que acá seguimos vamos a decirle, o sea, el PowerPoint, que sigo las imágenes, siempre el Espíritu te guía a decir y a hablar cosas. Entonces siempre es bueno en todo lo que hacemos, sobre todo cuando enseñamos, es encomendarnos al Padre, para que realmente Él sea nuestro guía y sea el Espíritu, porque Él se nos ha prometido, que dice que no te preocupes lo que tengas que hablar, que el Espíritu Santo hablará por ti y nos ayudará. Y eso es lo que yo confío, que también pueda iluminarme para poder recordar muchos pasajes cuando toco un tema y en fin. Así que es bueno siempre de hacer todo en oración. Amén, amén. Ok, vamos a ver la clase del día de hoy. Todavía seguimos el capítulo 5 de Gilgalut, y hemos visto pues la visión celestial, hemos visto el rollo, hemos visto el cordero, siete cuernos. Esa clase de verdad es una de mis favoritas, que es algo que descubrí este año con John Terúa. Y el día de hoy vamos a tocar el tema del cordero inmolado. Ok, se puede poner en toda la pantalla para que vean. Okay, esta es la clase de hoy. Se trata de el cordero como inmolado que ve Yohanan en este Sefer Hidgalut, ¿okay? Entonces, aquí vamos a ver porque qué se trata, porque nos menciona un cordero como inmolado. ¿Qué nos está tratando de transmitir Yohanan? Ahora, hay algo que hay que recordar, y es lo que estamos aprendiendo en estas clases. Y les he enseñado, sobre todo cuando tocamos el tema de las asambleas, que las asambleas de Gilgalut o de Apocalipsis tienen que ver con un moed. O sea, representan los moedim del Eterno, las fiestas del Eterno. Así que quiere decir que todo este libro tiene que ver con las fiestas. Y lógicamente no es de sorprendernos, amados hermanos, porque aquí no se nos habla de la venida, de los juicios, y todo esto. Hay un día en que sucede todo. Hay un día de la venida, que es Yom Teruah, hay un día del juicio, que es Yom HaKippurim, hay un día que es Sukkot, vemos a la multitud que está con las palmas. Entonces, todo se trata de las fiestas. Y es por eso, pues, que tristemente, sin el conocimiento de los Moedim, de la Torah, de las Parashot, sobre todo, ¿ok? No se ha podido, pues, enseñar este libro realmente de acuerdo a la mentalidad judaica, la mentalidad hebrea. No se ha podido porque, lógicamente, el cristianismo, pues, nunca ha visto las raíces hebreas. Se fue más al lado por el lado griego, y en sí que imagínense, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a tratar de leer esta parte de Apocalipsis. Estamos en capítulo 5, vamos a leer el verso 6 y 7, donde dice: Y vi en medio del trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado. ¿Okay? Un cordero en pie como inmolado, como sacrificado.
que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Ya nosotros vimos en la clase pasada que está en el medio, que está en el mismo lugar donde está la menora, donde está el trono, que es lo mismo que es la menora que representa la palabra, que representa a Yeshua, en fin, ya lo vimos. Pero acá vemos, y dice, fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Entonces, cuando él nos está mencionando, ¿por qué tiene que mencionarnos en este estudio, o sea, en esta parte de la visión, el cordero como inmolado? Porque parte, amados hermanos, la parte, hay algo que de verdad que la iglesia cristiana no ha entendido, y de verdad, ayúdenos a compartir estos videos, es ver que este cordero inmolado representa la muerte y la resurrección de Mashiach. En otras palabras, las besorá, el evangelio, ¿ok? O las besorot en plural, que son las buenas nuevas. Vamos a ver Mateo 24:14, porque esto se trata el evangelio, amados hermanos. El evangelio es eso, es la muerte, y la resurrección del Mashiach. Mateo 24, Mati Yahu 24, le dije, vamos a leer el verso 14 nada más. 24, verso 14, y le dice: y este es el evangelio del reino. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, por eso entendemos que esto tiene que ver con las buenas nuevas, con el Mashiach. Por eso que habla que los que tienen el testimonio de Yeshua, y los que guardan los mandamientos de Elohim, tiene que ver con las buenas nuevas, ¿ok? Y tiene que ser predicado. Y por eso que no es casualidad que el evangelio, las buenas nuevas, salió de Israel y avanzó hacia el occidente. No fue hacia el oriente. Acuérdense que ellos quisieron ir hacia el oriente y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y fue hacia el occidente, ha dado vuelta a toda la tierra y ahora está de regreso en Israel. Ya desde que Israel regresó a la tierra, es el término del tiempo de los gentiles. Ok, ahora quiero que escuchen, no cambien la palabra, que lo que yo estoy diciendo. El hecho de que se terminó el tiempo de los gentiles no quiere decir de que ningún gentil más se va a añadir, no. Sino que es el tiempo que Israel regresó a la tierra, que es el tiempo del pueblo de Israel. Hoy es el tiempo de Israel. Hoy es el tiempo cuando los judíos, los yehudim, están escuchando el evangelio, están creyendo en el Mashiach, y cada día son miles y miles que están creyendo. Y no solamente en Israel, en todas partes del mundo. Entonces ya las besorá, las buenas nuevas, ya están, llegaron a Israel, y ya pasaron, ya están, han pasado por Arabia, por todos lados, en toda la tierra, más hermanos. Hay creyentes por todos lados. Afganistán, en todos los rincones de la tierra. Así que ya está en Israel, entonces ya sabemos que ya estamos para los últimos días, los últimos de los últimos días. Ahora vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. El capítulo 1, y vamos a leer del 3 al 10. El capítulo 1, del 3 al 10, la palabra del Eterno dice: estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Elohim por vosotros, porque es justo. Ah, perdón, estoy en 2, está bien, estoy correcto. Porque es justo, pues vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno, de todos vosotros abunda, hasta el punto que nosotros mismos nos glorificamos de vosotros en las asambleas de Elohim, por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Señal evidente del justo juicio de Elohim, para que seáis tenidos por dignos del reino de Elohim, para el cual también padecéis. Dice, ya que es justo delante de Elohim retribuir con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, de daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Elohim ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Yeshua. Nuestro Adón Yeshua no obedece a los que no obedecen. Y como verán, viene, es que es, o sea, está relacionado, la venida está relacionada a las buenas nuevas, porque las buenas nuevas es la muerte y la resurrección del Mashiach, pero también su segunda venida. Eso es lo que también tenemos que incluirlo. Los cuales pagarán la pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Eterno y de su glorioso poder, cuando venga para ser glorificado por sus santos y ser admirado en aquel día entre los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre vosotros. Así que, como verán, pues, amados hermanos, esto es lo que tiene que ver. Como estamos viendo señales del fin, todo lo que está viendo Yohanan tiene que ver con el fin. Entonces, acá tiene que ver el Evangelio. Entonces, por eso que está, pues, este cordero como inmolado, porque está parado, pero está como inmolado, porque es el Mashiach que murió, que resucitó, y el que está por venir. Eso es lo que está tratando de transmitirnos Yohanan. Ok, vamos a ver ahora, como les dije yo, en realidad,
Las fiestas, los movimientos del Eterno están relacionados al Evangelio, ¿ok? No podemos apartar las fiestas del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque yo ya les he compartido, les he enseñado que el Eterno le dio a Israel los Moedim para que Israel entendiera la venida del Mashiach. Porque el Mashiach tiene que cumplir algo en cada fiesta. Él murió en Pascua, enterró a los panes sin levadura, resucitó en Bikurim, en las primicias, envió Ruach HaKodesh en Shavuot, donde entregó la Torah, o Pentecostés. Vendrá en las trompetas en Yom Teruah, será el juicio en Yom Kippurín, el día de expiación, y será las bodas del Cordero en Sukkot, que es las cabañas, la fiesta de tabernáculos. Así que por eso es de que el Evangelio está relacionado íntimamente a los Moedim del Eterno. Ahí tenemos un pasaje que nos lo confirma, que está en Yeshayahu, Isaías 52.7. Isaías 52.7. 34, vamos a leer Isaías 57. Ahí les puse una parte en el hebreo. Se lo voy a leer en español. Vamos a leerlo en el hebreo. 52, uy, que puse 7. Ya estaba buscando 17. Ok, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Las buenas nuevas, dice: del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas. Nuevamente repita. Del que anuncia la salvación, ahí estamos viendo Shalom y salvación, es un paralelismo, porque Shalom está completo, y en Yeshua estamos completos, en la salvación del Mashiach, dice, del que dice a Sion, tu Dios reina, ¿ok? Entonces vamos a verlo ahora en el hebreo, dice, Raglei me va a ser, o sea, le puse acá lo que quiero que vean porque acá hay dos palabras, ¿ok? Dice, me va a ser, o sea, los pies de que anuncia las buenas nuevas, me va a ser, ¿ok? Besorá, me va a ser, también se conocen, es la misma palabra, significa lo mismo, ¿ok? Y la parte segunda es donde dice, me va a ser tof, las buenas nuevas, ahí está, me va a ser tof. Dice, Mashmiá Yeshua, el que anuncia, ¿ok? El que anuncia. Okay, miren lo que es Mashmiá, ¿cómo se llama? Yeshua, pero esta palabra Mashmiá se las puse ahí para que vean, lo he puesto anuncia, pero en verdad acá es el que escucha, ¿ok? Porque está la raíz de Shma, Shma, ¿ok? El que escucha, o sea, quiere decir el que escucha y obedece, porque eso es lo que es Shma, es escuchar y obedecer. Y como vimos lo que leímos en Tesalonicenses, el que no obedece el Evangelio. Entonces, estamos viendo que ¿cómo se llama? Moedim están relacionados con las Besorá, con los Besorot, con el Mevaser, con la Buena Nueva, como se puede decir de diferentes formas, porque es la salvación que Mashiach compró para nosotros. Pero esto es lo que es importante. Si nosotros hemos aceptado a Yeshua, nosotros tenemos que guardar los Moedim. No podemos decir que no a las fiestas, los Moedim. Porque esta es parte del Evangelio, más hermanos. Y tristemente, pues, la iglesia todavía no le falta, en verdad, es tristemente celebrar fiestas paganas que no tienen que ver nada con el Evangelio. En fin. Ok, quiero enseñarles ahora un concepto de juicio, que es importante que lo conozcan, como estamos viendo, pues, de que no obedece las buenas nuevas, que es una expresión, ¿ok? La expresión que dice, con la misma vara que mías serás medido, ¿ok? Ahí está. Dice, bemidá Sheadam mudet, ¿ok? Dice, con la misma medida que el hombre se mide, dice modedin lo, se le medirá a él, eso es lo que está en el hebreo, ¿ok? Y esto lo vemos pues que está por toda la Biblia, por todas las escrituras, y Yeshua también lo dice al principio, Mateo 7, Matiyahu 7, el verso 1, 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís os seréis medido. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, lógicamente ahí está, vamos a decir, derivando un poco la enseñanza, pero eso es algo típico de la mentalidad hebraica. ¿Ok? La medida del hombre mides, con esa será medido. Entonces, vamos a ver la siguiente. Ok, ahí está. Eso es uno de los conceptos que es un principio de juicio y se lo ponen en toda la pantalla para que lo vean. Dice, Midá Keneged Midá. Es un principio de las escrituras que los rabinos llamaron Midá Keneged Midá, que es con la misma medida que ¿cómo se llama? Que mides serás medido. Pero en realidad, con la medida que estás opuesto serás medido. O sea, también tiene ese significado. Y les puse aquí tres ejemplos porque lo vemos, como le dije, en toda la escritura. Y esto es lo que nos tiene que enseñar, porque realmente, pues, cuando se enseña que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces la gente no entiende que de verdad, qué desgracia, como digo yo siempre, ¿okay? No entiende de que por nuestros actos vamos a ser, ¿cómo se llama?, juzgados. Entonces no basta con haber escuchado el Evangelio, haber aceptado a Yeshua, si no estás en obediencia vas a ser juzgado por esa desobediencia, porque sabemos que Rab Shaul nos lo dice en Romanos, ¿no? Ok, 22, dije, 20, verso 22 y 24, y dice: No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Misraim, de Egipto, lo que estamos aprendiendo en Bereshit, cómo Egipto estaba pues por todos lados, dice, ¿no? Y no afligiréis a la viuda o al huérfano. Si en verdad los afligís y elevan a mí su clamor, ciertamente yo escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira y os haré morir a espada. Y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Ok, acá, ¿verdad? ¿Me está viendo? ¿Ves? Como no escuches, no, eso es que le va a devolver por lo que no escucharon, por lo que no actuaron, por lo que no hicieron, se le va a devolver. O sea que hay un castigo de juicio que es por lo haber hecho, medida por medida. Después vamos a ver en Oseas, también le encontramos en Josías, Oseas 4:9, y dice: Pero dice, la suerte del sacerdote será como la del pueblo. Visitaré sobre él sus caminos y le haré el pago de sus malos hechos. Ahí está. Ok, lo que hayas hecho, te pagará. Lo que hayas hecho, se te pagará. O sea, esto es lo que es medida, mirá que negué mi edad o medida por medida. Ok, después le puse Abdías. 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 El verso 15 del primer capítulo, donde dice: Porque cercano está el día de Yahweh. Ahí está, por eso se los traje esto. ¿Ok? Porque estamos hablando de Gilgalut, el libro Apocalipsis, el fin. Y acá habla de la venida de Yahweh, que es lo que vimos en el primer capítulo de Gilgalut, de Apocalipsis. Cercano está el día de Yahweh para todas las naciones. Conforme hiciste, así se te hará. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Así que esta es la medida de juicio. Midá que neged midá. Es el principio de juicio de las Escrituras y eso por lo cual seremos juzgados. Por eso que dice que los libros se abrirán y seremos juzgados por lo que están escritos en los libros. O sea, no nos podemos librar de eso, amados hermanos. Todo lo que vamos está siendo escrito. El Eterno es un matemático por naturaleza y todo está siendo registrado. Todo, todo, todo. Y de todo vamos a tener que dar cuentas. Vamos a la siguiente. Ok. Vamos a poner lo que otra pantalla dice. La repetición del número 7 en el libro de Apocalipsis nos da la pista del fin de la creación como la conocemos. Porque acuérdense que el 7 es la culminación de la creación. Por cuanto el Adán, que es humanidad, porque ya sabemos que el Adán está en capítulo 5 de Génesis, representa hombre y mujer, ha rehusado de reverenciar al Creador de la forma que él decretó desde el inicio de la creación, los juicios caerán en ondas de 7. Acá esto es increíble, amados hermanos, porque piensen esto. Porque no solamente no guardaron el día 7, que es el Shabbat, porque no guardaron las 7 fiestas, los 7 movimientos del Eterno. Entonces, los 7. Todo está dado en 7, porque no hicieron los 7, el Shabbat, que es el primer 7, y los 7 Moedim, entonces los juicios caen en 7, en 7. Por eso que tenemos todo en 7, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 juicios, 7, 7, 7. Y como dije anteriormente, el número 6 no es lo importante, es el número 7. ¿Ok? Miren, esto es ahora también algo que quiero que vean, esto es increíble, miren. El número 7 está representado por la letra Zayin, ¿ok? Y que en su forma pictográfica es una herramienta de arado o es un arma, ahí como la ven. Es por ello que uno de los juicios tiene que ver con la espada y el hambre, ¿ok? Porque pues, que ya les enseñé la vez pasada que forjarán sus espadas en arado, ¿se acuerdan? Está relacionado a lo mismo. De ahí el mandato de cesar el trabajo en el Shabbat, ¿ok? Entonces eso nos tiene que hacer meditar muchísimo, amados hermanos. Porque y también esa Zayin, cuando yo enseñé las enseñanzas del pictográfico, ahí enseñé un poco sobre la Zayin, que también como de pista, que es como una Vav con corona, con la mujer, el Shabbat, en fin, tiene mucha enseñanza. Vayan a mi canal de YouTube, ahí donde tengo las enseñanzas de hebreo, ahí es una parte que están las consonantes en su forma pictográfica, tiene mucha información. Les recomiendo esos videos, o más o menos no se los pierdan. Entonces vemos que en realidad este 7, pues que representa el Shabbat, que es, o sea, es el mandato de cesar el trabajo. Por
eso que no puedo, pues el Asain, que es un arma, es de arado, de trabajo, así que nosotros no podemos utilizarlo, no podemos hacer nada, no podemos añadir nada a la creación de lo que el Eterno ya ha hecho. Y es por eso, como dije, el pasaje de Isaías, que dice que en el mundo por venir harán, qué cosas forjarán, de sus armas en arado, no sé cómo es que habla, pero tiene esa relación que ya hemos aprendido también anteriormente. Vamos a la siguiente. Ok, acuérdense que nosotros ya hemos visto que el rollo sellado son las mismas escrituras. Entonces quiere decir que ahora va a llegar el tiempo del juicio. Porque ya lo que vamos a aprender después de eso va a venir también lo de los caballos del Apocalipsis. Así que ahí vamos a ver, porque eso es lo que va a traer esos caballos, ¿ok? Va a traer los juicios, eso es lo que está trayendo. Y vamos a aprender porque también eso es una confusión tremenda lo que se ha interpretado de estos caballos, ¿ok? Así que es muy interesante y que vamos. Así que vemos, ahí está la imagen. Llegó el tiempo. Acuérdense que hemos visto esos rollos representados, como ya hemos aprendido, son las mismas escrituras y ha tenido que, pues llegó el tiempo del juicio, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Ok. Ah, esto es lo que era en esta clase. Pensé que ya la había enseñado. Ok. Esto es lo que quiero que vean. Hidgalut te grita. 777. El 666 no es el mensaje de Hidgalut. Es una advertencia. El 6 es una advertencia. El mensaje que te grita es 777. Guarda los 7, los 7, los 7, el 7, los 7. Eso es lo que es. Porque si no guardas todos esos siete, te va a caer todos los juicios en siete. Entonces, ese es el verdadero mensaje. La gente se ha preocupado más del 666 y no se han dado cuenta del número importante. Como siempre, el hombre no ve lo que es importante. Tiene como un velo y no puede ver lo importante. Y se van siempre por lo más complicado, por las enseñanzas oscuras y las cosas que no están en la Biblia, que si los ángeles y si eso. Yo no entiendo. Cuando tenemos acá un tesoro precioso que son las escrituras, que tiene ya bastante para enseñarnos, y estamos buscando lo que no nos interesa, lo que no me edifica. Tenemos que buscar las cosas que nos edifican, y eso está en las mismas escrituras, amados hermanos. Esa es la escritura, es lo que nos tiene para enseñarnos, ¿ok? Ahora, acá quiero que vean algo, porque acá hay una diferencia, amados hermanos, que es lo que vemos en Gigalud. Hay uno que lo tienen los sellos eternos, los sellados, los 144.000 sellados. Sin embargo, vemos que uno que tiene la marca de la bestia, porque hay una diferencia en lo que es ser sellados o marcados. Yo les voy a poner aquí dos que lo vamos a conectar, que tiene que ver con los siete, y van a ver, ¿ok? En Shemot 31, 12, 18, donde nos habla del Shabbat, ¿ok? Nos enseña bien claro que esta es la señal, ¿ok? Este es el sello. 31, 12, 18, dice: Y habló Yahweh Moshe diciendo: Y tú habla a los hijos de Israel diciendo. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los gentiles que han aceptado a Mashiach, han sido injertados a la nación de Israel. Entonces esto les aplica a ellos. Dice: De cierto guardaréis mis días de reposo, porque es señal, es un sello, es una señal, ¿ok? Entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifica. Guarden el Shabbat porque es santo, guardaréis el Shabbat porque es santo para vosotros. El que profane ciertamente morirá, porque todo el que haga esta obra alguna, esa persona será cortada en medio de tu pueblo, cortada, queritud, darte carta de divorcio. Dice, 6 días se trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, solemne, es un Shabbatón, santo para el Eterno. Todo el que trabaje en el día de Shabbat, de cierto morirá. ¿Okay? Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Okay? Dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días te lleva al principio. Dice, hizo Yahweh los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, dijo, dio a Moshe las dos tablas de testimonio, las tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Es lo que vimos adelante, los sellos. Las tablas, acabó con el Shabbat y selló y firmó y entregó y cerró los sellos. Entonces vemos esta relación que tiene que ver Shabbat, es el sello y la marca. Por eso que en Isaías nos habla cómo termina, cómo la gente que va a estar en el reino, ¿ok? Y los que no van a estar en el reino, tiene que ver con el Shabbat, amados hermanos. Mira lo que dice Yeshayahu, Isaías 66, 22, 24, dice: Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. Y sucederá de Noviluno en Noviluno y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahweh.
el nuevo cielo, nueva tierra, todo el teatro vendrá cuando en el Shabbat, porque es el entronamiento del rey. Ese es el día que lo ven al rey. Y dice, y ahí está lo opuesto. Y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, y serán el horror de todos los mortales. El gusano que nunca muere, el fuego que no se apaga. El infierno, el Sheol, en fin, todas las palabras que hay para infierno. Así que acá vemos, pues, amados hermanos, que eso es, por eso que la marca de la bestia, la marca de la bestia tiene que ver con eso. Estamos, lo que nos hemos apartado para guardar fiestas que no tienen que ver, que tienen que ver con el imitador, la bestia, el Satanás, la serpiente antigua que cambió los reinos, en fin, todo lo que cambiaron la palabra del Eterno está en esto. Es por eso que vemos que este es el sello de Elohim, el sello de Elohim. Vamos a ver acá unos pasajes que les puse acá, que encontré en Juan, me pareció interesante. Juan 6, 27. Y la palabra dice, Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este selló Dios el Padre. Entonces miren esto, ¿qué tiene que ver, amados hermanos? Es la misma palabra, las mismas escrituras, porque sabemos que Yeshua es la palabra viviente, es el verbo, Elohim, ¿ok? Dice, a este selló, y la comida, sabemos que se refiere al pan que vino del cielo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces vemos esta relación entre Yeshua, el pan, y este es el sello, ese es el sello, por eso le digo, el sello es la obediencia a los mandamientos, por eso que está en Apocalipsis nos dice. Vamos a ir al verso 35 también de este pasaje, donde dice, Yeshua les dijo, yo soy el pan de la vida, el que me viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Por eso que vemos Apocalipsis, que es que jugará toda hambre, no tendrán sed, en fin. Es todo este concepto, es el mismo que contamos del principio hasta el fin. Vamos a leer otro pasaje, Efesios 1, 13. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, ¿qué es la verdad? Su palabra es verdad, ¿ok? Dice, y todavía Yeshua dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso está en Juan, dice, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo prometido. Estamos viendo que por eso, los que hemos oído la palabra, que hemos obedecido, hemos sido sellados, hemos obedecido las buenas nuevas, hemos obedecido los modim, las fiestas que tienen que ver con las buenas nuevas, hemos sido sellados. El Espíritu Santo no puede morar en vasos de inmundicia. El Espíritu Santo no puede morar cuando yo estoy celebrando fiestas paganas, cuando pongo mi arbolito de Navidad y estoy haciendo todas las cosas que hago y celebro fiestas que no tienen que ver nada con las Escrituras. El nacimiento del sol y fiestas paganas que solamente adoran a otros dioses, a otros solo. Imagínense, amados hermanos, es tiempo de despertar. Tenemos que tener cuidado y despertar, y es tiempo de dejar de jugar a ser creyentes. Tenemos que ser firmes, porque eso es lo que nos pide. Camina, sé perfecto, le dijo el Eterno Abraham, y eso también se nos pide a nosotros. Y después le puse la última que está en Apocalipsis 7, 3, 4. Hit Galut, Apocalipsis 7, 3, 4. Que dice, diciendo, no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Dice, y el número de los sellados fueron 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144.000. Ahora, esto no es un número, yo creo que es un número, o sea, no es son 144.000. Yo pienso que, porque es 12 por 12, y 12 tiene que ver con número de gobierno. Quiere decir que toda la gente que se ha sometido al gobierno del Eterno, que se ha sometido a los que guardan la Torah, es lo que tiene que ver. Así que yo, bueno, esa es mi propia, explicación, ¿ok? Así que lo toman o lo dejan, pero eso es lo que yo entiendo, porque no creo que son 144.000. Ok, acá vamos a ver algo que para que les voy a comprobar cómo de verdaderamente son los discípulos de Yeshua los que guardan las fiestas, los que están sellados, ¿ok? Vamos a ir a Isaías, vamos a leerlo primero en español y después se lo voy a leer ahí la parte que está en hebreo. Vamos a ir a Yeshayahu, Isaías 8, 11, 16. Isaías 8, 11, 16. Y la palabra dice, así me habló Yahweh, y su mano era fuerte sobre mí, y me amonestó para que no anduviera por el camino de este pueblo. Miren el contexto, miren, dice,
No llaméis aliados a todo el que este pueblo llama aliados. No participéis en su temor ni os amedrentéis. A Yahweh Sebaot santificad, al Elohim de los ejércitos, al Dios de los ejércitos santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro pavor. Él os será por santuario, pero piedra de tropiezo, dice, y roca de caída para ambas casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, se enredarán y quedarán apresados. Ok, ahora piensen esto. Acá habla, pues, lógicamente, la época de Yeshayahu, Isaías, es cuando Israel está dividido en dos reinos, habla de las dos casas, en fin, habla de esta piedra. Nosotros sabemos que ya por el Brij HaDashá es esa piedra angular, preciosa, sabemos que es Yeshua. Entonces, acá viene el contexto ya de del primer siglo, de la época de Yeshua, los que siguieron, ¿cómo se llama? Los que fueron sus discípulos, los discípulos de Yeshua, porque lógicamente, ¿cómo se llama? Estamos tratando con el primer siglo, que todos los discípulos de Yeshua eran judíos, ¿ok? Y dice, ata el rollo del testimonio y sella la ley, sella la Torá. Sella la ley entre mis discípulos. Esos discípulos, esos también son los que están sellados con la Torá. Ok, dice, esperaré a Elohim que ha escondido su rostro de la casa de Jacob. Sí, a él esperaré. He aquí, yo y los hijos que Yahweh me dio. Ahí leí hasta el 18. Bueno, vamos a continuar. Dice, como señales y presagios para Israel, señales, sellos, de parte de Yahweh Sebaot que habita en el monte Sion. Y cuando os digan, bueno, consultad a los, eso no, por eso no le puse este pasaje, lo que pasa es que quiero que fluya la enseñanza. Vamos al verso 20, donde dice, si a la Torá, dice, si a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Si no hablan conforme a la Torá, ¿ok? Es porque no han visto la luz, no les ha esclarecido. Entonces, aquí quiero que vean en el hebreo, porque acá está bien claro la palabra donde dice, Hatom. Hatom, sella la Torah, dice, Belimudai, en mis discípulos, ¿ok? En mis estudiantes, lo que estudian, lo que aprenden, lo med, lo mdim, lo que aprenden, ¿ok? Entonces dice, son los talmidín de Yeshua los que tienen los sellos. Ser talmid o talmidá de Yeshua es tener disciplina, discípulo, ¿ok? Dice, no aceptar la disciplina es no ser un discípulo. O quiere decir que si yo no me someto a la Torah, no puedo ser un discípulo. Porque el discípulo tiene disciplina, que es obediencia. ¿Ok? Entonces, esta es la clave. Entonces, estamos viendo acá, más hermanos, Yeshayahu dice, sella la Torah y la ley entre mis discípulos. Así que ahora entendemos por eso que esta Torah, estos sellos que están quebrados, creo que va a ser el Espíritu va a venir en búsqueda de los que no tienen el sello de la Torah adentro y afuera y adentro, como aprendimos en la clase pasada. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver la siguiente. Esto es lo que quiero que entiendan, ¿ok? Como se trata, pues, de que va a haber una boda, todos los que asistan a la boda son los que han hecho de Yeshua su Señor. Por eso es que Yeshua dijo ser el Señor del Shabbat, ¿ok? En Mateo 12, 8. Él es el Señor del Shabbat, Adon HaShabbat Hu, ¿ok? Él no dijo en ningún momento ser, pues, amados hermanos, el Señor del día domingo, él es el Señor del Shabbat. Así que los que dicen que el día del Señor es el domingo, están completamente en un error. Y acá tenemos que entender algo más, hermanos, porque este es el peligro que la gente no entiende. Aquí hay dos simientes, que es lo que vamos a ir aprendiendo conforme vamos a estudiarlo la bestia. Y esto es increíble, porque o tenemos el sello de Elohim, los siete, el Shabbat y los Moedim, o tenemos la marca de la bestia, que son todas las fiestas paganas. ¿Okay? De Satanás, de que ha querido siempre dominar y que la gente lo adore, y a cómo lo han adorado a través de todas las fiestas paganas. Entonces, y eso es increíble, porque piensen esto: tanto la palabra Mashiach como el Nahash tiene la misma gematria. Eso no es casualidad, miren esto, increíble. Mashiach, su valor numérico es 358. ¿Okay? Y porque la Mem vale 40, la Shin vale 300, la Yod 10 y la Het 8. ¿Vale? Entonces, con 358. Y Nahash es lo mismo. La Nun vale 50, la Het 8 y la Shin 300. Tenemos 358. Entonces, aquí estamos viendo ese contraste que hay en este libro. ¿Ok? En este libro es lo que te está gritando Hidgalut. O eres de la bestia o eres de Mashiach. O tienes a Yeshua, entonces él es el señor de Shabbat, entonces guardas el Shabbat. Y tienes la marca de la bestia, tienes que, entonces, ¿qué es lo que estás guardando? Entonces, esto es lo que quiero que entiendan, por eso que es importantísimo que nosotros, cuando va a empezar los juicios, que nosotros hayamos entendido esto, ¿ok? Piensen, eso es lo que hemos aprendido en esta clase.
Él es el único, el que es digno de abrir los sellos, que fue el mismo que los escribió. Yeshua Mashiach, el león de la tribu de Yehudá. Él es el que será, el que estará abriendo esos sellos y lo que comenzará al juicio del Eterno. Y por eso que ahora ya lo que nos toca, porque en este capítulo de Apocalipsis hemos visto que dice, a él sea toda la gloria, la honra, en fin, todo eso, lo mismo que es dado para el Padre, al Eterno, es dado para Yeshua. Eso no lo vamos a estudiar, pero ya en el próximo, la clase, vamos a estudiar, comenzar el capítulo 6 de Hit Galut, donde vamos a estudiar acerca de los caballos. Y esa enseñanza no se la pueden perder, no se la pueden perder. Así que, amados hermanos, de verdad espero que verdaderamente estén disfrutando y sobre todo aprendiendo, aprendiendo, abriendo nuestros ojos a la verdad. Su palabra es verdad, entendiendo este contexto, y como siempre les pido, por favor, ayúdennos, ayúdennos, ¿verdad?, en mantenernos en oración, con su apoyo económico, si lo pueden hacerlo, pero también, además, hermanos, compartiendo los videos, compartan, por favor, muy poca gente comparte los videos, y es la única forma que vamos a poder llegar a más gente, sobre todo a nuestros amados hermanos cristianos, para que ellos puedan salir de toda esta doctrina de hombres y puedan, ¿verdad?, comenzar a guardar la Torah del Eterno, para que sean dignos, pues, de estos últimos tiempos, y puedan estar seguros que están sellados para bien, porque los juicios es lo que va a traer juicios, juicios. Pero si el Eterno, como se le prometió a la asamblea de Filadelfia, que tal vez nos guarden de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo, y eso solamente es cuando estaremos sellados, guardados con la Torah, porque la Torah, como dije, es nuestro cerco de protección, que es la que nos ayudará a, ¿verdad?, a poder soportar los últimos tiempos, si es que nosotros vamos a ser esa generación que vamos a ver todas las cosas que se van a dar en la tierra, y ya estamos viéndolas, amados hermanos. Así que imagínense. Pero como dice, pues, cuando todos estén en paz, de pronto vendrá la destrucción y nadie escapará de ella. Y que el Eterno nos ayude a mantenernos firmes, a mantener nuestras lámparas encendidas, y porque el novio en cualquier momento, cualquier año puede venir, no sabemos si este año es el próximo. Bueno, este año ya sabemos que ahora hemos terminado las fiestas, ya estamos empezando un nuevo ciclo de Torah, y ya pronto vamos a empezar un nuevo ciclo de las fiestas. Y así que a prepararnos, sabemos que si en el próximo ciclo de las fiestas viene Yeshua, está por verse todo lo que va a suceder en la tierra. Así que nuestros ojos puestos en Israel, a orar por Israel, por los hermanos Yehudim, para que cada día sean más los que crean en Yeshua, y por nosotros mismos, que cada día podamos aprender a vivir en unidad y ser un solo pueblo, que es lo que quiso siempre el Eterno. Bueno, será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom, aleje.